Kepa Amuchastegui presenta de Juan Rulfo, Pedro Páramo. 10. Oí que ladraban los perros, como si yo los hubiera despertado. Vi un hombre cruzar la calle. ¡Ey, tú! Llamé. ¡Ey, tú! Me respondió mi propia voz. Y, como si estuviera a la vuelta de la esquina, alcancé a oír a las mujeres que platicaban. «Mira quién viene por ahí. ¿No es Filoteo Arréchiga?» «Sí, es él. Pon la cara de disimulo». «No, no, mejor vámonos. Si se va detrás de nosotras es que de verdad quiere a una de las dos. ¿A quién crees tú que sigue?» «Pues, seguramente a ti». «No, pero a mí se me figura que a ti». Ay, deja ya de correr, se ha quedado parado en aquella esquina. Entonces a ninguna de las dos, ¿ya ves? Pero, ¿qué tal si hubiera resultado que a ti o a mí? ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Ay, no te hagas ilusiones. Después de todo estuvo hasta mejor. Dicen por ahí los díceres que es él el que se encarga de conchavarle muchachas a don Pedro. Ay, de la que nos escapamos. ¿Así? ¿Ah? Con ese viejo no quiero tener nada que ver. Oye, mejor vámonos. Dices bien, sí. Vámonos de aquí. La noche. Mucho más allá de la medianoche y las voces. Te digo que si el maíz de este año se da bien, tendré con qué pagarte. Ahora, si se me echa a perder, pues te aguantas. Pues yo no te exijo, ya sabes que he sido consecuente contigo. Pero la tierra no es tuya. Te has puesto a trabajar en terreno ajeno. ¿De dónde vas a conseguir para pagarme? ¿Y quién dice que la tierra no es mía? Se afirma que se la has vendido a Pedro Páramo. Yo ni me he acercado a ese señor. La tierra sigue siendo mía. Eso dices tú. Pero por ahí dicen que todo es de él. Que me lo venga a decir a mí, ¿sí? Mira, Galileo, yo a ti, aquí en confianza, te aprecio. Por algo eres el marido de mi hermana, y de que la tratas bien, ni quien lo dude. Pero a mí no me vas a negar que vendiste las tierras. Te digo que a nadie se las he vendido. Pues son de Pedro Páramo. Seguramente él así lo ha dispuesto. ¿No te ha venido a ver don Fulgor? No. Seguramente mañana lo verás venir, y si no mañana, cualquier otro día. Pues me mata o se muere, pero no se saldrá con la suya. Requies cat in paz. Amén, cuñado, por si las dudas, ¿no? Me volverá a ver, ya lo verás. Por mí no tengas cuidado. Por algo mi madre me curtió bien el pellejo para que se me pusiera correoso. Ah, bueno, si es así, entonces hasta mañana. Dile a Felicitas que esta noche no voy a cenar. No me gustaría contar después. Yo estuve con él la víspera. Te guardaremos algo por si te animas a última hora. Se oyó el trastazo de los pasos que se iban entre un ruido de espuelas. Mañana en amaneciendo te irás conmigo, Chona. Ya tengo aparejadas las bestias. Y si mi padre se muere de rabia con lo viejo que está, nunca me perdonaría que por mi causa le pasara algo. Soy la única gente que tiene para hacerle hacer sus necesidades y no hay nadie más. ¿Qué prisa corres para robarme? Aguántate un poquito. Él no tardará en morirse. Lo mismo me dijiste hace un año y hasta me echaste en cara mi falta de arriesgue, ya que tú estabas, según eso, harta de todo. He aprontado las muras y están listas. ¿Qué, te vas conmigo? Déjamelo pensar, ¿sí? Chona, no sabes cuánto me gustas. Ya no puedo aguantar las ganas, Chona. Así que te vas conmigo o te vas conmigo. Déjame pensar. Entiende, tenemos que esperar a que él se muera, le falta poquito. Entonces sí, me iré contigo y no necesitarás robarme. Eso me lo dijiste también hace un año. ¿Y qué?
pues que he tenido que alquilar las mulas, ya las tengo. No más te están esperando, deja que él se las avenga solo. Tú estás bonita, eres joven, no faltará cualquier vieja que venga a cuidarlo. Aquí sobran almas caritativas. No, no puedo, que sí puedes. No puedo, me da pena, ¿sabes? Por algo es mi padre, ¿o no? Entonces ni hablar. Iré a ver con la Juliana que se desvive por mí. Está bien, yo no te digo nada. ¿No me quieres ver mañana? No, no quiero verte más. Ruidos, voces, rumores, canciones lejanas. Mi novia me dio un pañuelo con orillas de llorar en falsetes y como si fueran mujeres las que cantaban. Vi pasar las carretas, los bueyes moviéndose despacio, el crujir de las piedras bajo las ruedas, los hombres como si vinieran dormidos. Todas las madrugadas el pueblo tiembla con el paso de las carretas. Llegan de todas partes, copeteadas de salitre, de mazorcas, de hierba de pará. Rechinan sus ruedas haciendo vibrar las ventanas, despertando a la gente. Es la misma hora en que se abren los hornos y huele a pan recién horneado. Y de pronto puede tronar el cielo, caer la lluvia, puede venir la primavera. Allí te acostumbrarás a los de repentes, mi hijo. Carretas vacías remoliendo el silencio de las calles, perdiéndose en el oscuro camino de la noche y las sombras, el eco de las sombras. Pensé regresar. Sentí allá arriba la huella por donde había venido como una herida abierta entre la negrura de los cerros. Entonces alguien me tocó los hombros. ¿Qué hace usted aquí? Vine a buscar y ya iba a decir a quién cuando me detuve. Sí, vine a buscar a mi padre. ¿Y por qué no entra? Entré. Era una casa con la mitad del techo caída, las tejas en el suelo, el techo en el suelo, y en la otra mitad un hombre y una mujer. ¿No están ustedes muertos? Les pregunté. Y la mujer sonrió. El hombre me miró seriamente. Está borracho, dijo el hombre. No, solamente está asustado, dijo la mujer. Había un aparato de petróleo. Había una cama de otate y un equipal en el que estaban las ropas de ella, porque ella estaba en cueros, como Dios la echó al mundo, y él también. Oímos que alguien se quejaba y daba de cabezazos contra nuestra puerta, y ahí estaba usted. ¿Qué es lo que le ha pasado? Me han pasado tantas cosas que mejor quisiera dormir. Pues nosotros ya estábamos dormidos. Durmamos, pues. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal www.youtube.com/@quepamo. Encontrarás ahí más de 300 videos para todos los gustos, para todas las edades. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda, ya puedes convertirte en miembro de mi canal, es decir, en patrocinador mío. Ahí arriba, a la derecha, hay un letrerito que dice unirse. Dale clic y escoge el plan que prefieras. Eso es todo. Ahora, si quieres ayudarme aún más eficazmente, entra a mi página de Patreon, www.patreon.com/quepamochastegui, así, en una sola palabra, y colabórame con tu aporte mensual.
Son dos maneras de patrocinarme para que yo pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para entretener esos ratos vacíos. Muchísimas gracias.